Mis panas, bienvenidos a un nuevo video sobre eFootball Mobile. Esta vez estamos aquí para traerles una review, una recomendación de un jugador que pues me ha sorprendido bastante. Un jugador que, como pueden ver en el título y en la miniatura, tal vez lo han chetado. Bueno, de hecho lo chetaron hace bastante tiempo. Esta es una review que tenía preparada hace muchísimo, pero no se habían dado las posibilidades, no se habían dado las circunstancias de hacerle la review a este jugador, que es João Félix, pero esta semana está en letra A. Bueno, a momento que lo suba, pues no lo sé. Pero bueno, esperemos siga en buena letra. El caso es que esta review va a petición de Kevin92, que me dice que le haga una review, que tiene mucho skill, unas habilidades muy buenas, perdón, unas estadísticas. Créanme que tiene razón. Aquí les dejo las estadísticas impulsadas en la pantalla en eFootball Hub con el 100% de química, y la verdad es que es una locura, es una bestialidad. Es un gran regateador, tiene muy buen control, muy buen regate, la conservación es una locura de verdad. Pero bueno, vamos a pasar a detalles rapidito porque no quiero que este video dure mucho. Últimamente los videos duran un montón. Y pues nada, es que vean nomás los números ahí. Más adelante les estaré dejando el entrenamiento, no se preocupen. Y pues vamos a ver las habilidades. Bueno, primero esto de acá. Como pueden ver, en el uso de la pierna mala tiene habitualmente y la precisión es alta. O sea, está muy bien. Regularidad normal, un poquito de F, pero pues bueno, es lo que hay. En habilidades tiene croqueta, marsellesa, muy buenos regates, la verdad. Sombrero, amago por detrás y giro, me encanta. Control con la suela, pues bueno, por ahí va. Espuela, me gusta bastante, la verdad. En este eFootball se puede aprovechar mucho más la espuela. El taquito, pase el primer toque, perfecto. Pase en profundidad, perfecto. Centro con rosca, muy bien. Y picardía, me hubiera gustado que hubiera tenido algún cañonero de disparo lejano con rosca, pero bueno, no lo tiene lamentablemente. Su posición natural es segundo delantero, pero lo puedes usar tanto de segundo delantero como media punta, que es como yo lo voy a usar. Lo puedes usar delantero centro, extremo izquierdo e interior derecho. Yo lo tengo entrenado al máximo, les digo más adelante, les dejo el entrenamiento, pero bueno, en vista de que últimamente mis videos tienen más relleno que empanada argentina, muchachos, ya no les tengo más relleno, vamos a pasar a probar directamente un partido y a ver si nos sorprende. Bueno, tenemos rival de una barra, esperemos que acepte porque la verdad es que es tarde y llevo rato buscando rival. Ahí pueden ver a Tenit del FC Barcelona. Y pues vamos a ver, ojito con João Félix, que nos sale en flecha estándar. La plantilla de mi rival, una 4-4-2, pero bueno, pasemos al partido. Resaltar que mi rival juega posesión. El partido ha empezado, muchachos. Uy, ojito ahí, Rodri bien recuperando. Perfecto. Dale, Brunito, Brunito, Brunito. ¿Quién es ese? ¿Es João? ¿Es João? ¿Es João? ¿Es João? Uy, ojito, ojito, ojito. Asistencia, asistencia, muchachos. Asistencia. ¿En serio, Joao? ¿En serio? Pero si acabamos de empezar, Joao, como que ya asistencia. ¿Y vieron cómo quedó como la especie de rebotito? No lo pudimos ver porque mi rival me quitó mi repetición, pero ojito, o sea, primera llegada y ya una asistencia de Joao Félix. Increíble. Y pues en antes les decía, a este João Félix lo chetaron, sí, en efecto, muchachos, lo chetaron, porque si ustedes tienen la anterior versión de este João Félix, créanme que no sirve de mucho. O sea, ustedes revisen si tienen algún João Félix y si su João Félix tiene doble toque, es el bueno. Uy, ojito. Porque cuando salió el segundo etapa, creo que se llama, de eFootball 2022, pues ahí le metieron doble toque y le pusieron unas cositas más interesantes. Así que es el João Félix que yo recomiendo. No, no está tan caro, la verdad, muchachos. Creo que cuesta como 100 mil, no recuerdo, no vi el precio, pero creo que está por 100 mil cerrados. Uy, ojito, mi rival se quedó. Mi rival se quedó. Vamos a buscar a João. Vamos a buscar a João. João que tiene centro con rosca. João que tiene centro con rosca. Ahí está. Ahí está, muchachos. Gol de João Félix. Gol y asistencia en 12 minutos. ¿Vieron cómo define con centro con rosca? ¡Qué delicia, banda! En serio, ¡qué delicia! Ahora, mi rival también tuvo un pequeño error ahí, parece que fue un problema con el emparejamiento o algo así, pero pues bueno, es lo que hay, muchachos, hay que aprovechar errores siempre, siempre, ya saben, goles que no haces, goles que te hacen. ¡Qué buen pase vio mi rival! ¡Qué buen pase era! Lástima que no pudo definir bien, pero era un pase estupendo, en serio, Lo vio perfectamente bien. Bueno, ahí ya termina el primer tiempo, si no estoy mal. Ojo que nos dan una más, No, ya no nos dan más, ya no nos dan otra más, muchachos. Termina el primer tiempo y pues João Félix lastimosamente ha ido de más a menos. También es depende de mí, pues obviamente. Ya pueden ver que tenemos dos goles, un poquito menos de posesión. Y pues la verdad es que en los dos goles apareció João Félix, tanto en una asistencia como en un gol. Así que pónganle mucha atención. Comienza el segundo tiempo. Y pese a que estos temas no me competen, pues me gusta conversar siempre con ustedes. Y pues yo no sé qué opinan de la triste realidad, del triste momento que está viviendo João Félix en el Atlético de Madrid. Eso de que el Cholo no le da muchas chances de jugar y todo eso. Uy, me acabo de salvar de nuevo. Por eso no me gusta hablar de cosas innecesarias, cosas que no tienen nada que ver cuando estoy grabando, porque me desconcentro. Y va a ser gol, sí. Iba a ser gol, estaba clarísimo, gente. Muy bien ahí. Bueno, el caso es que les decía, ¿qué opinan ustedes, muchachos? ¿Piensan que João Félix, para mí, João Félix, en algún momento decían que era puro humo, pero para mí tiene nivel? Lastimosamente no lo están aprovechando. Y pues yo creo que debería buscar un nuevo aire, debería irse a otro equipo. Yo lo veo muy bien en un Liverpool, por ejemplo. Diría que en el Barça, pero pues el Barça tiene muchísimos atacantes ya. Incluso lo veo bien hasta como para el Real Madrid. Estaría muy bien, la verdad. Para que la hinchada del Atlético de Madrid llore muchísimo más, me gustaría mucho verlo en el Real Madrid. ¿Para qué les miento? Es una realidad.
Siento que es un jugadorazo. Debería aprovechar más su talento, la verdad. Uy, ojito, 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 ojito. Y ahora sí, ya me concentro, ya me concentro. Vean, ya estoy jugando mal. Es que ya estoy jugando pésimo. Estoy jugando pésimo. No puedo salir de aquí. Tápelo, 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 tápelo. Uy, 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 uy. Bien, 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 bien. No, no. Bueno. Casi, casi me empatan, gente. Toca meter ases en la manga y voy a meter a Dilrosun, pese a que está en mala flecha ahí, porque pues no tengo otro. Aunque yo creo que sí aguantan un chance más mis jugadores. Pero vamos a meter a Lewandowski. Al menos a Lewandowski por ahora. A Musialita por acá. Y pues vamos a poner a Mané acá, ya que no lo he probado mucho con su pase cruzado. Vamos a poner a Terrier por acá. Y listo, gente. Seguimos en el partido. Joao Félix todavía anda bien de resistencia, pese a que tiene unos números como de 80. No está mal tampoco. Lo ha hecho bien. Y pese a que lo he estado buscando bastante. Así que mucha atención también con su resistencia. También puede ser muy bueno entrando al segundo tiempo, pese a que no tiene as en la manga. Así que mucho ojo. ¿A dónde ibas, hermano? Dale, Joao, dale, Joao, dale, Joao. Dale, Joao. Dale yo, oh, yo, dale, dale yo, dale yo, pase con stunning, pase con stunning. Ay, casi pasa, casi, casi. Espérense, espérense que me empatan, espérense que me van a empatar. Espere, uy, ojito que mi rival se pone a regatear. No era momento de regatear, hermano, no era momento de regatear. Pero bueno, uy, no, 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 qué mal pase, qué mal pase, qué mal pase. Frenen, 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 que nos empatan, frenen, que nos empatan. Nos van a empatar, es que yo conozco este juego, nos van a empatar, 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 nos van a empatar. Ay, Dios, vi cerquita el empate. Es que lo vi cerquita, gente. Lo vi cerquita. Bueno, vamos a ver los jugadores del partido. Obviamente va a ser Joao Félix. Sería un tremendo robo que no le den el MVP aquí. Las estadísticas finales, por cierto, que pobre mi rival. No pudo, lamentablemente no pudo, pese a que me llegó un montón. Me llegó un montón, pero pues no eran tan claras las llegadas tampoco. Ahí pueden ver pues que los jugadores de su equipo, los mejores jugadores de ese equipo, fueron ellos. Y pues los mejores de mi equipo, por su. ¿Y qué? ¿Qué? Le robaron el MVP a Joao Félix, gente. Pero bueno, no le encuentro explicación. Espero haberme confundido simplemente. Si me confundí, una disculpa. Pero bueno, vamos a buscar un nuevo partidito, gente. Obviamente, vamos a ver qué tal nos rinde en otro partido. Bueno, estamos buscando rival, muchachos. Y antes que nada, se me olvidaba decirles que por favor me ayuden suscribiéndose, dándole like a este video, activando la campanita. Muchachos, estamos entrenando un nuevo lower tier, creo que se llama, no sé. Pero bueno, esa imagen que ven ahí abajo de suscribirse y todo eso, la hizo el buen Willy, muchachos. La verdad es que Willy siempre anda ya a tope con el apoyo. Vayan a suscribirse a su canal, muchachos. Les dejaré probablemente el link aquí abajo en la descripción. Willy, muchísimas gracias, de verdad. Y pues también muchísimas gracias a cada uno de ustedes, muchachos, porque ya somos más de 1000 suscriptores. Hasta el momento no me lo creo, todavía creo que es un sueño. Y pues estoy esperando, como les he dicho en algunas de mis redes sociales, que también los invito a que me sigan en mis redes sociales, está en mi descripción. Les había comentado que estoy esperando a que termine el mantenimiento a gran escala, a que se dé ese mantenimiento, porque les tengo preparado un pequeñísimo agradecimiento de corazón. Así que ahora sí, seguimos buscando rival, gente. Espero que ya se hayan suscrito, que hayan reventado ese botón de me gustas. Espero ver mucho apoyo en este video y a ver si mi rival acepta el partidito, porque quiero jugar. Quiero jugar y ahí está. Sí, en efecto. Teorema 69 del Queen's Park. Uy, ojito, Joao Félix. Joao Félix va a abusar, gente. Joao Félix va a abusar. Luego de esto, luego de verlo en esa flecha, lo van a tener que nerfear. Espero no mufarlo, por supuesto que sí. Pero bueno, yo creo que nos vamos así. Yo creo que no vamos a hacer absolutamente nada más. Ahí pueden ver que tiene una muy buena plantilla. No sé dónde va a meter a Lucho Díaz, pero bueno, se respeta. Entremos al partido y a ver si hacemos un buen papel. Otro rival que juega posesión, así que hay que andar muy pendientes. Posesión con rombo, la verdad es que interesante. Hace tiempo no me encontraba un rombito a posesión. Y pues vamos a ver qué tal lo hace mi rival, porque obviamente no quiero perder y por supuesto queremos que Joao Félix aparezca. La verdad es que es muy rápido, tiene muy buen despegue, muy buena aceleración, muy buen. Ah, que fue gol, que fue gol. Yo no lo quise celebrar, como que es que Lowe es muy bueno, de verdad. Estaba hablando aquí de la nada, Lowe hace un gol, pero bueno, les decía. Joao Félix tiene muy buen despegue, muy buen arranque, ya saben, muy buena aceleración. Y con ese regatito, ese equilibrio sumado, de verdad es que es muy bueno, Joao. Y se escapa, vean cómo lo pide, vean cómo la pide, pese a que el pase no llegó. La pide como un jugador de huecos. Por eso les digo, muchachos, ahora no se queden mucho con eso de que un jugador sea creador de juego. Todo jugador rinde, se lo juro. La mayoría de los jugadores que he probado rinden. Es increíble, pero casi todos los jugadores que he probado rinden. Y eso que yo soy manco. Imagínense ustedes que son pro. Dale, sala, dale, sala, dale, sala. Uy, qué taquito, qué taquito. Uy, Joao, Joao, Joao. No, 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 no. El gol es todo de Joao, muchachos. El pase que le dio Salah de taco a Joao Félix es una locura. Y la conservación de balón de Joao Félix hizo notar mucho ahí. Vieron que no le pudieron quitar el balón pese a que ya lo habían casi casi que tumbado. Ahí va Joao. Ahí va. Es que lo está haciendo muy bien, gente. Me está gustando mucho, la verdad. Dale Joao, dale Joao, dale Joao. Dale Joao. Dale Joao. Uy, muy bien, Joao.
A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, muy bien, Joao. Joao, no abuses tanto, Joao. Bueno, es que Casemiro también, Casesino, muchachos, difícil, pero ya lo vieron ahí bailando a Joao. Es que es un loco, es una bestia con temas de regatitos, ¿eh? Dale, dale, escápate, Joao. Escápate, Joao. Escápate, Joao. Escápate, Joao. Escápate, Joao. Escápate, Joao. Escápate, 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 escápate. No, 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 me motivé muchísimo otra vez, en serio, me motivo mucho a veces, perdón. Una vez más nos vamos ganando en el primer tiempo 2-0. Y pues si no estoy mal, Joao de nuevo apareció en los dos goles. Así que, muchachos, me está gustando, de verdad, me está encantando. Y no porque sea su review. Ustedes saben que a mí me gustan mucho estos jugadores que tienen muy buen control de balón, muy buen equilibrio, muy buen regate. Y la verdad es que Joao Félix tiene mucho, le sobra eso, técnica. Uy, gol. No me lo esperaba, pero gol. Y espérense que, bueno, fue el primer tiro que me hizo a puerta y ahora el partido se me puede complicar, gente. Se me puede complicar porque estaba yo bien tranquilo, pero vamos a ver si logramos hacer un golito de saque, un golcito de saque. No se pide mucho. Salah. No, Salah. Rodri. No, Rodri. Rodri, ¿qué acabas de hacer, Rodri? Nos van a comer. Es que Osimhen tiene muy buena velocidad. No, no puede ser. No puede ser. Todo por lo que acaba de hacer Rodri. Es que yo deslicé para arriba porque quería mandar un pase bombeado yo a Félix. Yo no quería que se dé un pase bombeado impresionante. ¿Cómo me molesta a veces eso? No sé si. A ver, tuve que haber sido yo el que hizo algo mal, pero pues según yo estaba haciendo las cosas bien. Y bueno, les dije, se nos iba a complicar. Ahora nos empataron y pues tenemos que ver qué hacemos porque se nos puede complicar incluso más. Y pues ahí la andaba pidiendo yo a Félix, casi casi como un jugador de huecos, les digo. No, y me la va a volver a hacer, me va a volver a hacer el mismo gol, en serio. No puede ser, me dieron la vuelta, muchachos. Y ahora sí me va a celebrar, por supuesto. Y está en todo su derecho. Me hicieron dos veces el mismo gol, muchachos, y ahora estamos perdiendo. Bueno, momento de meter ases en la manga, ya saben, como siempre les digo. Ahora Dilrosun ya viene en una flecha más aceptable, así que espero que se muestre un poco. Vamos a poner por acá Dilrosun, perfecto. Terrier y obviamente Lewandowski. Por acá está Musialita y Joao Félix, que sigue con su flecha a tope. Ya casi, casi bajo en resistencia, en su barrita de resistencia, pero todavía aguanta un poco más, así que vamos a continuar. Esperemos empatar esto y volver a remontarlo, porque no quiero perder. A ver, que aunque pierda, la verdad es que ya Joao Félix hizo lo suyo. De hecho, yo podría ahorita mismo quitar a Joao Félix, pero pues no quiero. No quiero porque lo está haciendo bien, me gustó como les dije. Y ahí va de nuevo, y ahí va de nuevo, y ahí va. ¡Epa! No, 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 no. Era el gol de Joao, gente. Era el gol de Joao y vieron que ahí hubo un pequeño corte, un pequeño laxito, un pequeño tironcito. Pero bueno, no le puedo meter la culpa a mi rival tampoco. Sabrá Dios a qué se debió. Teníamos para empatarla y ya no vamos a tener otra chance igual, sobre todo porque vean cómo juega mi rival, de verdad lo hace muy bien. A ver el timing, a ver el timing. Savic, muy bien Savic. Savic de verdad siempre salvándome los muebles, pero pues ya no va a dar para más igual. Ya no voy a tener otra oportunidad. Ya dudo mucho que empate, lo dudo muchísimo. No, 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 y encima estoy tirando unos pases horribles. Joao, 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 motívate Joao. Perfecto, perfecto Joao. Dilrosun, acabas de entrar, papá, acabas de entrar. No, me quedó el rebote, no me lo esperaba. Dale Joao, pasa, pasa Joao, pasa Joao, pasa Joao, pasa Joao, pasa Joao. Pasa Joao, pasa Joao, centro, centro. No, es que no tiene pase cruzado. Dale, Musiala, 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 Musiala. No puede ser, no me salió. No puede ser, no me salió. Ahora sí, va a finalizar esto, va a finalizar esto. Perdí, gente, perdí, perdí. Tremenda pechada, de verdad, tremenda pechada de ganar 2-0, perder 3-2. No puede ser. Su Mbappé jugador del partido, pero vamos a ver si Joao Félix aparece en mi equipo. Ahí pueden ver las estadísticas. La verdad es que sí, tuve muy pocos tiros, mi rival ganó merecidamente, pero bueno. Eso sería todo, yo creo que por esta parte, por la review, vamos a pasar a mostrarles el entrenamiento, obviamente, y los últimos detalles. Bueno, el entrenamiento es fácil y sencillo. Lo único que tienen que hacer, primero que nada, vamos a ver aquí en progresión del jugador y en estadísticas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle 8 en tirito, perfecto. Vamos a darle 6 en pase. Si no estoy mal, son 9 en regatito que tenemos que darle también. 9, perfecto. 7 en destreza y 9 en fuerza de tren inferior. Y es que vean esos números de regate nada más ahí sin impulsar, gente. Y pues aquí repasamos rapidito, pues para que vean que en efecto son las estadísticas que les mostré al principio del video, pero pues las que les mostré al principio del video ya serían impulsadas. Ya con esto nos quedarían 4 puntitos que podremos darle a dominio y estilo de juego, como pueden ver acá. Yo le voy a dar 4 en contraataques rápidos, en caso que ustedes quisieran posesión, solamente con 3, ya con eso basta. Y pues el otro puntito lo usan para lo que ustedes gusten. Y pues por aquí en contraataque, pues con 4 puntitos, pues nos llega también a 99 sin problema, incluso con 3 creo que la arma. Con 3 puntitos también la armas. Y por acá pues por las bandas un poquito ya más complicado. Y a balones largos también la puedes armar con 4 puntitos que nos sobran. Entonces así tú ya lo dejas a tu gusto. Yo lo voy a poner a contraataques rápidos. Tú lo entrenas pues a tu estilo de juego, obviamente. Ya con eso dicho, pues nos llega nuestro Joao Félix a una media de 95 ya impulsadito. La verdad es que muy bueno. Y llegaría normalmente a 96, pero pues yo le di dominio de estilo de juego de equipo. Entonces por eso no me llega a 96. Pero bueno, ahora sí,
Prosigamos. Bueno, aquí lo tenemos. Disculpen si últimamente los videos quedan un poco largos. Ahí sale también que tengo 213 partidos jugados, pero no lo había probado nunca, la verdad. Era solamente autoclicker, lo tenía farmeando experiencia solito, jugando a él solito. Si no han visto ese video, también se los recomiendo, el video del autoclicker, para farmear experiencia sin que tú toques tu teléfono. Es un tutorial que está demasiado chetado, así que si gustan, vayan a verlo, para que ganen experiencia, muchachos. Pónganse las pilas. Vamos a pasar a dar los detalles finales ya para despedirnos, y la verdad es que para mí es un muy buen jugador. Fácilmente lo puedes comparar con Pedri, por ejemplo, que lo puedes usar también de media punta, es creador de juego, incluso compararlo con Neymar por el regate, obviamente dentro del juego. De fuera del juego no lo podemos comparar con Neymar, obviamente, y a Joao Félix, pero pues bueno, ya saben que lastimosamente Konami se ha cargado mucho las estadísticas de Neymar, y pues aprovechando que las de Joao Félix van en su vida, los invito a probarlo, en serio. Vean eso, es que estadísticas azules en regate. Qué locura, gente. Bueno, y pueden ver que cuesta 150 mil. No es el más barato, pero tampoco es el más caro. La verdad es que yo creo que su precio lo vale. Siendo el mantenimiento a gran escala, y simplemente esperemos que Konami no lo arruine, porque Konami es experto arruinando jugadores. Bueno, así que esperemos que no pase nada malo con él. Y pues eso ya sería todo. Una vez más, gracias por el apoyo, muchachos. Vamos a pasar a despedir el videíto, que la verdad me convenció yo a Félix. Probablemente lo seguiré usando. Así que nada, gente. Yo también les puedo decir que tiene una finalización decente. La verdad es que también lo puedes usar, por ejemplo, de segundo delantero. Incluso lo puedes usar de delantero centro, como te digo, porque tiene buen regate, tiene buen pase, pasa el primer toque, pasa en profundidad y a lo mejor lo puedes estar aprovechando. Así que mucho ojo, que puedes usarlo también en otras maneras y a lo mejor te sorprende. Bueno, ya eso ya sería a tu disposición, queda a tu disposición. Eso ya sería todo de mi parte y pues les digo una vez más, gracias por todo. Nos vemos en el siguiente video, gente. Cuídense mucho, espero que les haya gustado este videito aquí. Ya saben, revienten ese botón de likes, suscríbanse y también activen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad, porque se vienen cositas, gente. Se vienen cositas. Eso sería todo. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.